está prendiendo. ¿Quién está prendiendo? Emilio Bonifacio, primera pregunta. Emilio, una historia plantante para la República Dominicana sobre Cuba. Cuba ha tenido un inicio de serie de películas verdaderamente impresionante. Te has envasado en una oportunidad y has tenido al plato viviendo 5 vasos por en cuanto a la victoria, yo creo que es súper importantísimo, ya que perdimos el primer día. Y en cuanto a la ofensiva mía, yo creo que he estado, tú sabes, tratando de hacer el juego mío, a pesar de que he estado sexto bate, siempre tratar de estar en base, que es lo importante. Está bien. Definitely. I think I thought maybe that the teams would be a little more like the team that won, but you know, adding players and being able to join the team was just a great experience, and I think it makes the whole league, the whole tournament even tougher. Most people had a lot of expectations from the Cuban team. They have disappointed us now. Do you guys feel disappointed as well? No, we're not disappointed at all. I think it's a tough scene. It just shows how tough the Caribbean series is that a team like Cuba can come in and just, if you have a bad inning or two, I mean, the game's pretty going to be over. How have you been ready to pitch if you haven't been playing in a few months ago? Well, I mean, I've been doing it long enough. I know how to get back in shape, and I pitched through July, and then I had a little baby girl, and then so I had some time off, but I was able to just fire back up like I was getting ready for spring training. It just came a little quicker. So. It's a game plan today. You don't have a lot of information on the Cuban players. What did you use, hopefully? Well, I was able to watch two of their games, so I kind of saw some swings and how aggressive they were, but I kind of took it as they don't know who I was, and so I was going to use that against them and just try and keep the ball down and use their aggressiveness against them. I'm a good manager. Sí. Un alivio para este equipo del Licey, del cuerpo multicular, ahora con estas 7 entradas, descansando ese bullpen y que puede ser útil para los próximos partidos. Sí, así mismo es. John nos dio una buena cantidad de innings, donde solamente tuvimos que usar 2 lanzadores más, así que eso no fue útil para el día de hoy. Sí. Tantas carreras en los últimos juegos. Háblanos de esa ofensiva. Bueno, tenemos una ofensiva que, como hemos dicho, no tenemos muchos jugadores de poder, pero
si tienen una ofensiva rápida, jugadores, bateadores de 300, donde van a tener en base cada rato y eso va a ser algo bueno para el equipo, ya que tenemos un grupo de jugadores que pueden estar en base y eso nos ayuda a nosotros a anotar carreras. No sé, ¿estarán mañana en juego Nanita y Francisco Peguero? Ah, eso hay que verla. Nanita en el día de hoy trató de prepararse y todavía la pierna le estuvo molestando. Peguero hay que esperar a ver porque aparentemente un problema estomacal donde tuvo que salir del juego por eso. ¿Y fue tan fácil vencer a Cuba porque dominaron todo el juego y casi lo venden por blanquea? ¿Fue tan fácil, así como dice el marcador, vencer a Cuba? Bueno, el marcador dice todo. Depende cómo sea el marcador, así fue la situación de juego. Nuestro lanzador tuvo el dominio completamente de ellos y eso nos ayudó a que el juego tuviera de un solo lado todo el tiempo. José, ¿qué se siente ganar un juego y clasificar con la semifinal? Bueno, se siente bastante bien. Hoy, como tú dices, fue un partido donde ganamos. Nos hace la facilidad de entrar a los playoffs y tener la esperanza de discutir en una final. Vamos a tratar de ver si el manager cubano que estuvo ahí esperando. Gracias, Bonnie. Gracias.